Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este jueves 29 de agosto, ya cerrando este mes y a punto de entrar a septiembre. Jueves de capacitación con SMEAP, mi nombre es Cuauhtémoc y en nombre de esta organización les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con el uso de microorganismos, en este caso Trichoderma, en el componente de bioestimulación y nutrición vegetal. En nuestra publicidad lo acotamos para Berries, pero lo que vamos a ver el día de hoy va aplicado casi para los cultivos que tengan. Quedémonos con los fundamentos, todo esto porque en septiembre vamos a tener un curso, bueno, más bien un simposio, específicamente dirigido a Berries. Entonces, la intención de este evento es que ustedes tengan fundamentos del uso de tricodermas, así como de los eventos que estamos organizando, en este caso nuestro simposio de Berries. La dinámica es, vamos a tener la conferencia, posteriormente un bloque de preguntas y al final les estaré presentando el curso, el simposio del que les he estado hablando. Así que pónganse cómodos, vamos a estar con ustedes aquí unos minutos. Voy a saludar aquí a la gente que ha estado participando de este evento. Nos puso aquí Víctor Hugo, SMEAP, compañeros, buenas tardes, saludos de Guatemala. Andrés Vázquez, buenas tardes. Desde Jalapa, de Baja Verapaz, Guatemala, Enyo Benjamín, Sergio Vargas, de Perú, de Trujillo, nos pone aquí Claudia, de Guatemala, Werner Coxil, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes para todos. Yéndonos aquí abajo, nos pone de Guamuchil, Sinaloa, de Baja California, México, de Ecuador, nos pone aquí Ninos K. Coque. Paula Morales, desde Ecuador, de Michoacán, de Bolivia, Zacatecas, nos pone acá Yesenia, de Panamá nos pone Kiria, y así más personas que se van sumando a este evento. Bienvenidas y bienvenidos. Para el tema que nos va a corresponder el día de hoy, que es tricodermas, me acompaña el maestro en ciencias, Oscar Fernández, a quien algunos de ustedes quizás ya conocen. Oscar es nuestro más grande aliado en este tema del manejo de microorganismos con SMEAP. Hemos tenido ya algunos cursos, algunos webinars y también va a tener una conferencia en el simposio del que les estoy platicando. Oscar, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Buenas tardes a todos. Pues aquí con mucho gusto, como siempre, viendo gente de varias partes de Sudamérica, siempre me sorprende eso. Gente de Perú, gente de Ecuador, de Colombia, y bueno, también gente de Centroamérica, de Guatemala. Un gusto siempre, y bueno, por supuesto, de México. Excelente, Oscar. Pues, para quien ubiquen, Oscar es ingeniero agrónomo, especialista en suelos, con una maestría en biotecnología y actual estudiante de doctorado, ya casi terminando esta etapa de la investigación, también en biotecnología. Y bueno, adelante, Oscar, con la conferencia. Nos vemos acá para las preguntas. Bueno, más bien para el cierre de la conferencia. Oscar es muy dado a leer los comentarios que van apareciendo. Así que no esperen que lea todos, porque a veces llegan muchos. Pero así se estará desarrollando la conferencia. Entonces, pues mucho éxito. Y por acá vamos a estar por si ofrece algún detalle. Éxito, Oscar. Gracias. Pues sí, vamos a comenzar. Como bien decía Cuauhtémoc, pues por ahí se emocionó y le puso que era para Berries. Bueno, sí vamos a tocar ahí un caso de empresas, pero vamos a hablar más bien generalidades de la tricoderma, que es un microorganismo pues bastante interesante, porque las cosas que tiene, que es capaz de hacer, y su diversidad precisamente lo hace bastante complejo para manejarse. Entonces, salvo gente que tenga muchos años trabajándola o trabajando especies en específico, en general ustedes se encuentran con muchas contradicciones respecto a las recomendaciones en cómo utilizar tricoderma. Entonces, más o menos vamos a tratar de entender por qué esas contradicciones. Y bueno, creo que desde aquí podemos empezar. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla son distintas especies de tricoderma. Esto es un trabajo que se hizo precisamente que se identificaron, se aislaron y se identificaron distintas tricodermas en un área ya en Tabasco, en una zona protegida, y ustedes pueden ver que son distintas tricodermas y esas estructuras que se vaya a llamar conidios, pues a pesar de que estamos hablando de tricodermas del mismo género, pues son bastante diferentes, pero además también son diferentes en ya el macro o cómo vemos que está creciendo la tricoderma. Entonces, de ahí tenemos bastantes problemas para manejar. Bueno, la intención de platicar de tricoderma es porque desde sus inicios o desde que se empezó a utilizar en la agricultura, pues se ha utilizado más bien para biocontrol. Y es precisamente donde está más estudiada, donde se reconocen muchos mecanismos y vamos a platicar ahorita, pero también se considera que en ciertas condiciones puede bioestimular la planta y al bioestimular a la planta o a su hospedero, pues facilita, entre otras cosas, la nutrición de la planta. Por ejemplo, mejor dicho, para empezar en materia, pues las plantas evolutivamente desarrollaron a las raíces como el organismo por el cual obtienen agua y nutrientes. A partir de ahí, pues sabemos que existen tres grandes mecanismos. El primero es flujo de masas, que todos aquellos elementos sean altamente solubles, pues se mueven junto con el agua que está en el suelo, la solución del suelo, y entonces se van a mover hacia la planta. Está su contraparte, que normalmente le llamamos difusión, le llamamos por gradientes. Esa se mueve de donde hay más, que este es un gránulo de fertilizante, hacia de donde hay menos, igual siempre y cuando exista humedad. Y por supuesto, conforme las raíces van creciendo, que es lo que representa esta línea punteada, pues las raíces se lo van a estar encontrando. Y en general a eso se le conoce como intercepción radical o intercepción de las raíces. Bueno, ya empezamos con las preguntas. Alexis Figueroa pregunta si se puede potenciar el uso de bacilos, de tricoderma con bacilos. En general les puedo decir que sí. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Les voy a explicar por qué. Esta parte es muy, muy importante porque cuando ustedes calculan cuánto van a necesitar de algún nutriente, pues no pueden cambiar cuánto requiere su cultivo. Y en general es bastante similar en casi todas partes del mundo, aunque hay distintos cambios. Suele haber cambios según el tipo de variedad, suele haber cambios en el caso del maíz, que es la planta que está aquí dibujada, si es criolla o si es nativa o inclusive si es transgénico. Y por supuesto lo que ofrece su suelo, que eso es muy importante porque para eso nos sirve el dichoso análisis de fertilidad del suelo, que de repente surgen muchas controversias al respecto, y mucha gente no le gusta usarlo, pero es una herramienta bastante útil. Y la eficiencia es lo que yo voy a poner. Depende de muchos factores que mi planta lo aproveche mejor. Sin embargo, a pesar de lo que hagamos, no hay ningún nutriente y ninguna condición que nos permita tener el 100% de aprovechamiento de ningún nutriente. Podemos incrementar esa eficiencia, tratarla de llevar al 100%, eso es a partir de manejo, lo que llamamos las 4 R's, por su término en inglés, right o correcto, que es utilizar el tipo de fertilizante correcto, la fuente correcta, la dosis correcta, en el momento o en el tiempo adecuado que lo requiere la planta. Esto, por ejemplo, en frutales se vuelve bastante importante en cultivos perennes, y ponerlo en el lugar adecuado que tiene o que requiere la planta. Y bueno, como uno de los elementos que, elementos que nos lleva a mejorar la eficiencia es precisamente el aprovechamiento de los microorganismos. Y precisamente siempre que me toca hablar de microorganismos, les digo que si nuestro planeta tiene algo así como 4.600 millones de años, las bacterias aparecieron hace más o menos 3.600 millones de años. Es decir, nada más pasaron 1.000 millones de años. Eso hace que surgiera en un planeta muy, muy diferente. Eso es lo que ustedes van a ver en la grafiquita de acá. No había oxígeno, sino más bien había CO2. No había una atmósfera como tal. No había microorganismos, no había especies, ningún ser vivo que realizara la fotosíntesis. Después aparecieron las cianobacterias, que dieron lugar a las algas, y después las algas fueron quedando en tierra firme y eso dio lugar a que aparecieran las plantas. Las plantas aparecieron las plantas colonizaron tierra firme hace más o menos 450 millones de años. Los microorganismos, las bacterias en particular, aparecieron hace 3.600 millones de años. Ya hay 3.000 millones de diferencia, 3.000 millones de años de diferencia en el tiempo. En esos 3.000 millones, los microorganismos aprendieron a hacer otras cosas. Los hongos un poquito más jóvenes aparecieron hace más o menos poquito más de 1.000 millones de años. Por eso nosotros nos parecemos más a los hongos que a las plantas. Pero bueno, las plantas con el tiempo entendieron o aprovecharon todos estos mecanismos que tenían los microorganismos para favorecerse. Por ejemplo, hay microorganismos que pueden disolver distintos minerales y a partir de ello obtener su energía, sobre todo, por ejemplo, oxidar compuestos de azufre, cambiar de estado de oxidación al nitrógeno, la misma materia orgánica, no es lo mismo CO2 que producir metano. Y en esos cambios de estado de oxidación obtienen su energía por los electrones que se liberan. Bueno, eso también favorece que se forme suelo y eso también favorece que se liberen nutrientes. Pero también con el tiempo desarrollaron enzimas que son capaces de degradar la materia orgánica y facilitarle la conversión de formas orgánicas a formas minerales que son las que aprovecha la planta. Todo eso además fue generando microorganismos que se fueron especializando en ciertas cosas. Y entonces empezó algo que nos gusta mucho en la agronomía o que favorece el biocontrol, que es precisamente la competencia. Y entonces se empezaron a dar una serie de relaciones donde los microorganismos van a estar compitiendo por espacio, por agua, por nutrientes, algunas veces por algunos requerimientos específicos. Y ese es el caso, por ejemplo, de la tricoderma, pero eso de eso vamos a hablar más adelante. Pero también hubo microorganismos que son plenamente antagónicos, es decir, no se llevan por nada del mundo. También algo que creo que no es correcto, se pone de manera romántica que en la naturaleza todo funciona por cooperación, por apoyo, por mutualismo. No, hay muchas sociedades microbianas que funcionan a partir del mutualismo, pero no es la generalidad. La generalidad normalmente es que exista la competencia y en algunos casos el antagonismo como tal. Y por supuesto hubo microorganismos que una vez que aparecieron las plantas dijeron, pues ¿sabes qué? Pues me conviene más vivir de este material que ya existe. Pues bueno, lo aprovechamos y entonces se volvieron parásitos. Y hay microorganismos que son completamente parásitos. Aquí no está marcado, pero por ejemplo existen los aprófitos o los encargados de descomponer la materia orgánica, que la tricoderma tiene esa capacidad. Las plantas conviven con millones de microorganismos y se dan toda esta serie de relaciones, y a eso se le conoce como el microbioma vegetal o el fitobioma, para referirnos que fitos es planta. ¿Presenta algún antagonismo con micorrizas u otro hongo benéfico? Sí puede llegar a presentarlo, pero ahorita llegamos a eso, no se emocionen. Sí, el doctor Prometeo presenta la fórmula para dosis de fertilización ligeramente diferente. La conceptualización es la misma, el doctor estudió en Rusia, nosotros acá en la Escuela Mexicana desarrollamos eso, lo hemos platicado con el doctor Pineda, con el maestro Neave, que somos la parte suelera de Chapingo. Pero bueno, a final de cuentas hemos comparado métodos y funcionan, y funciona bastante bien. A final de cuentas, las plantas aprovechan los microorganismos para mejorar su nutrición, para bioestimular su crecimiento o para la defensa, que esto es donde más se han utilizado las tricodermas. Y bueno, la parte que yo creo que se ha olvidado en general cuando hablamos de microorganismos es que tienen que convivir en un elemento o en una matriz bastante complicada que llamamos suelo. Y esa parte de la variación que existe entre los suelos, porque el otro gran problema que tenemos es creer que o tratar a todos los suelos como si fueran iguales. De repente, pues nada más cambia el pH o el contenido de materia orgánica que está preguntando Fernando Rangel. No suele ser tomado en cuenta eso que llamamos y lo que verdaderamente le llamamos tipo de suelo. Esto no sé cuántos lo tengan presente y también es muy importante y tiene que ver con muchas de sus preguntas. Hay que entender que las plantas que nosotros cultivamos cambiaron su comportamiento completamente. A partir de miles de años, nosotros hemos ido cambiando el comportamiento de las plantas, porque las plantas convivían en un ecosistema natural donde nosotros las empezamos a seleccionar porque tenían buen sabor y porque no nos moríamos, porque las comíamos y nos brindaban energía y empezamos a hacer una selección. Y esa primera selección fue empezar a recolectar, y esto en general se lo debemos más a las mujeres. Se recolectaron principalmente semillas, pero también se recolectaron otras formas de reproducción y las empezamos a sacar de su ambiente natural. Después, nosotros removíamos la tierra para sembrar las semillas. Con el tiempo nos dimos cuenta que si le agregábamos estiércol de los animales que empezamos a domesticar, crecían mucho mejor. Empezamos a quitarle las malezas. Nos empezamos a establecer como especie cerca de cuerpos de agua y desarrollamos el riego. Y entonces las plantas empezaron a cambiar su metabolismo o su fisiología. Empezamos ya después a darles nutrientes, a ya no depender de la materia orgánica que dependían en su ecosistema natural. Espero no se me pierda la pregunta de Fernando Rangel, porque tiene que ver con eso. Y todo eso nos llevó a que lo primeritito que cambiaron las plantas fue la arquitectura de su sistema radical. Las plantas cultivadas en general, su sistema radical suele ser bastante somero, no suele ser tan profundo comparado con lo que son las silvestres. Si ustedes arranquen cualquier maleza en su área de cultivo, muchas gracias América Montero, y verán, que las raíces de las malezas suelen ser mucho más profundas. Yo recuerdo cuando llegué a la prepa, mucho antes, cuando en mi pueblo sembrábamos maíz, que teníamos que arrancar las malezas a mano, nos costaba mucho siendo niños, porque precisamente entierran mucho más. El hecho de que cambie la arquitectura radical también cambia la alteración o altera los patrones de exudados. Los exudados es la forma en que las plantas se comunican con los microorganismos que están a su alrededor, no solamente para atraer a los benéficos, sino también para repeler a los que son patógenos. Y bueno, eso nos ha llevado que la mayoría de microorganismos que utilizamos actualmente en la agricultura y en una o dos diapositivas viene una larga lista de lo que existe comercialmente. Las plantas cultivadas se comunican más con la división o los filum de las actinobacterias y proteobacterias. Aquí están los rizobios, los bararrizobios, las pseudomonas, las vulcoderias. Todas estas tienen en común que dependen de la presencia de exudados, dependen de lo que les dé la planta. De tal manera que si no hay planta, estos microorganismos no tienen comida. Se les conoce como de estrategia R, porque mientras haya comida se reproducen, deja de haber comida, ya no se reproducen. Dependen de la presencia de plantas. Y aquí empiezo a responder la pregunta de, bueno, ya no acuerdo quién preguntó sobre si Trichoderma se puede potenciar con Bacillus. Los Bacillus pertenecen al filum o a la división de los firmicutes. Los firmicutes están más cercanos a microorganismos de estrategia K, los cuales no dependen de la presencia de comida, no dependen tanto de la presencia de raíces. No son completamente estrategia K los bacilos porque si hay plantas, pues no le dicen que no y se alimentan de ello. Pero si no hay raíces, tampoco es que bajen tanto sus poblaciones. Las tricodermas tienen un problema que son bastante territoriales, son bastante celosas de su espacio. Eso, insisto, se lo voy a explicar más adelante. Y de tal manera que combinarla con otros microorganismos, alguien mencionaba las micorrizas, aquí está Javier Esteban. Si presenta un antagonismo con micorrizas, normalmente sí, pero ahí sí aplica de que el orden de los factores sí altera el producto. porque la tricoderma se dice que es oportunista, no me gusta el término, pero así le llaman los expertos, o así le han llamado con el tiempo los expertos, porque una vez que se establece la tricoderma, muy difícilmente permite que se establezca otra cosa, particularmente los micorrizas. Sin embargo, esto no es una regla general y es lo que les voy a platicar mucho más adelante. En cambio, las especies silvestres, por el patrón de exudado, se comunican mejor con un filum o una división que son las bacteroidetes. A esto se parecen más los bacillus. También a esto se parecen más los streptomices, que ya muchos venden comercialmente, que son más de vida libre, no requieren tanto la presencia de raíces. En fin, las plantas pueden comunicarse con los dos, pero hay unos que tienen mayor preferencia. Y entonces, como nuestras plantas cultivadas ya no son tan eficientes para comunicarse con todos los microorganismos, ni con microorganismos que no dependan tanto de la presencia de raíces, pues a esto le estamos llamando ingeniería del microbioma, de la raíz o de la rizósfera, que hay muchas formas de ayudarle a la planta a que vuelva a tener comunicación con las plantas, con los microorganismos, o que tenga una mejor relación. En el caso del día de hoy vamos a hablar de los inoculantes de cepas individuales, que en este caso son las tricodermas. Yo considero que la agricultura es un sistema abierto, sobre todo los sistemas de exportación o los sistemas comerciales, no me gusta llamarle convencionales. Siempre vamos a necesitar fertilizantes porque la agricultura es un sistema abierto. Lo que cosechamos es materia y energía que tiene que salir de tal manera que tenemos que reponerlo. Y al reponerlo, pues necesitamos, aunque los microorganismos pueden fijar nitrógeno, pueden solubilizar fósforo, potasio, oxidar azufre, la materia no se crea ni se destruye, de algún lado se tiene que reponer. También los microorganismos que van al suelo en particular, pues depende que le demos buenas condiciones. Y ahí tenemos que hablar de mejoradores de suelo, tanto orgánicos como inorgánicos, de un manejo responsable y dirigido de los agroquímicos, de prácticas de manejo como mejorar el drenaje, como hacer intercalados, etcétera, etcétera. ¿El biólogo biodigestado puede potenciar el fitobioma? Sí, cuando va a suelo, sí. Todo lo que sea materia orgánica ayuda a mejorar los microorganismos del suelo. Y la que está de moda, aunque comercialmente yo todavía no confiaría en la mayoría de productos, confiaría más en un biol o en un té de composta o en un lixiviado de las lombrices que la adición de prebióticos. Los prebióticos son sustancias, o así se le está llamando a las sustancias que exudan las plantas o que promueven el crecimiento de ciertos microorganismos. Sin embargo, no hay ni una sola sustancia que sea genérica para decir todos los microorganismos del suelo se van a activar, porque cada uno es bastante especializado, requiere sus cosas. Pero bueno, hoy nos vamos a referir a esto de las cepas individuales y es el caso de la tricoderma. Bueno, esta es la tablita que les decía y es bastante interesante. Hace rato la estaba repasando de nuevo, porque aquí se los ponen por grupos. Aquellos que fijan nitrógeno, ya sea de vida libre o sean simbiontes obligados, los que solubilizan fósforo, los que solubilizan potasio, perdón, movilizan fósforo, los que solubilizan potasio, movilizan, etcétera, etcétera. Y aquí es, por ejemplo, ustedes ven que aquí están los bacillus, acá van a repetir los bacillus, distintos bacillus, acá otra vez están los bacillus, en este caso bacillus subtilis. Sin embargo, si revisan esta lista, no está tricoderma, a pesar de que hay otros hongos que son también bastante interesantes, como el Aspergillus. Acá está, por ejemplo, el Penicillium, pero no está tricoderma. Y la razón de que no esté tricoderma es que aquí hablamos de cuestiones asociadas a la nutrición o a la obtención de nutrientes. Las tricodermas tradicionalmente no se les ha considerado en este factor, sino se les ha considerado en el biocontrol. Por eso se me hizo bastante interesante. A ver, hay bastantes preguntas. ¿Producción de tricoderma para la obtención de enzimas como quitinasas o lignasas? Sí, se hace a nivel industrial. pH adecuado para las tricodermas, ahí tenemos diferencias, pero los hongos prefieren más hacia la acidez, un pH de 5 a 7 sin ningún problema sobreviven. ¿Qué tan efectivo puede ser para la aplicación de Oidium? Ay, esa sí se la debo, Claudia, porque ahorita les voy a explicar por qué. Ah, ok. Es recomendable aplicar Aspergillus. A ver, la pregunta de Norman Guaywa es bastante complicada. Porque cuando hablamos de Aspergillus, depende de la especie y depende del proceso de obtención y estabilización. Pero sí hay Aspergillus, como 3 o 4 comercialmente, que funcionan bastante bien y sí sirven para solubilizar fósforo y otras cosas. Miren, esta es muy importante que la consideren, porque aquí básicamente es la clasificación taxonómica de las tricodermas y nada más se queda hasta nivel de género. Lo que quiero destacar con ustedes es que las tricodermas pertenecen al orden de las hipocreales e inclusive hasta hace no mucho todavía algunos le llamaban hipocrea en lugar de tricoderma. Y esto es bastante importante para los que me están preguntando que con quién o qué microorganismo, bueno, la pregunta del oidio, no es mi área el biocontrol, pero ahorita les voy a explicar por qué esta parte de los hipocreales va a ser bastante importante. Y aquí empiezo. Miren, este es un cronograma, aquí le pusieron, es un árbol filogenético, de más o menos cómo fue la evolución de la tricoderma a lo largo de la historia, o cómo está siendo. Primer detalle, los hipocreales, el orden al que pertenecen las tricodermas, apareció hace más o menos 280, 270 millones de años. Es decir, la tricoderma no es tan vieja. Les decía, aparecieron hace más o menos 1000 millones de años los primeros hongos. Y los tricodermas que ustedes conocen como tal, ya aparecieron hace más o menos 100 millones de años. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver más adelante, espero que alcancen a ver esta línea punteada que está aquí, que marca 66. Y es que resulta que hace 66 millones de años, se da el mayor proceso de diversificación de las tricodermas. Hasta antes de eso, yo les podría decir, las tricodermas hacían ciertas cosas, pero hace 66 millones de años las tricodermas se diversificaron. Y es en ese momento que empiezan a saber hacer muchas cosas. Y por eso les hablaba al inicio que existen muchas contradicciones respecto a su manejo. Y en esta sí me voy a tardar bastante. Miren, las tricodermas empezaron siendo parásitos, pero no parásitos de las plantas, sino parásitos de otros hongos, particularmente los basidiomicetos. Y los basidiomicetos, entre otras cosas, se caracterizan por ser buenos descomponiendo materia orgánica. Después de que pasaron a ser... Cuando se alimentaban o se comían a los basidiomicetos, en otros cursos, en otras pláticas, les he dicho que los microorganismos son bastante plásticos y que no se mantienen estables. Algunos de manera muy rápida, otros de manera muy lenta, pero siempre van a tener modificaciones. Y esto fue lo que sucedió con las tricodermas en este primer momento, porque se dio un fenómeno que lo he platicado en otras sesiones que se llama transferencia horizontal de genes, que básicamente son 3 mecanismos. Uno puede ser por infección de virus, por ejemplo. En esa transferencia horizontal de genes, las tricodermas tomaron los genes responsables de poder descomponer materia orgánica de las basidiomicetos, de tal manera que ahí dieron su segundo salto. Además de seguir parasitando basidiomicetos, otros hongos, así nació la tricoderma peleonera desde el principio, aprendió a consumir materia orgánica. Esta es una de las razones por las cuales me llevó a proponerle a SMEAP hablar de tricodermas, porque pensando en berries, existe la gran duda, ¿debo utilizar tricodermas en berries, en arándano en particular, que lo cultivamos principalmente en fibra de coco? ¿No me va a acelerar la descomposición de la materia orgánica o de la fibra? Generalmente sí lo hace, y casi todas las especies lo hacen. Va a depender de algo que han estado preguntando ahorita de manera insistente, con qué frecuencia aplicar tricodermas, que pregunta Gonzalo Arancibia, por ejemplo. No hay una regla general, pero de acá viene que tengan esa capacidad. Ahorita lo que a mí se me está ocurriendo es, para empezar, yo les voy a hablar nada más en suelo. Quizás hable después con el doctor Pineda, que es nuestro experto en hidroponía, porque él es el que maneja sustratos y ver cómo se puede evaluar en sustratos, porque en suelo habría que considerar los tipos de materia orgánica, que es otra cosa. En el suelo no toda la materia orgánica es igual, eso también lo hemos visto en otras pláticas. Bueno, después comentábamos que hace 66 millones de años las tricodermas tuvieron su evento de mayor diversificación, y eso sucedió porque, si recuerdan sus clases de geografía de la secundaria, los que hayan llevado geología, hace 66 millones de años se dio la última extensión masiva en este planeta. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues las lagartijotas, los dinosaurios, en su mayoría se extinguieron porque nos cayó el famoso meteorito ese que cayó hacia el norte de Yucatán. Nada más que aquí hay varios detalles interesantes. La primera, nada más como breviario cultural. Si bien muchos dinosaurios se murieron con el impacto del meteorito, no fue un evento único de extinción, no se murieron ahí todos. Lo que hizo el impacto fue levantar una gran nube de polvo. Se considera también, eso dicen los geólogos, que probablemente el impacto desencadenó mucha actividad volcánica en nuestro planeta, y eso generó que en nuestro planeta hubiera un invierno nuclear, es decir, nuestro planeta se oscureció. No penetró la luz del sol y entonces toda la vegetación se empezó a morir. Al no haber vegetación, los dinosaurios que eran herbívoros se empezaron a morir, y por supuesto en consecuencia los que eran carnívoros también. Sin embargo, esto no fue un evento único. Según la evidencia fósil, después del impacto todavía hubo dinosaurios 2 o 3 millones de años después, porque siempre me ha tocado oír es que el meteorito que mató a los dinosaurios, pues sí tuvo que ver, pero no fue un evento único. Bueno, ¿qué tiene que ver con tricodermas? Que en ese momento toda esta vegetación que se murió, pues había que descomponerla. Y si ya no había otros hongos que se alimentaban de las plantas y a las cuales parasita la tricoderma, pues la tricoderma dijo, oye, pues si ya tengo estos genes que pueden degradar materia orgánica, pues de eso voy a vivir. Y entonces se considera que durante ese momento, después las tricodermas prácticamente no existían en los suelos primitivos. Bueno, para hace 65 millones ya había suelos como tal. Y entonces cayó al suelo. Y ese suelo, y cuando cae en el suelo las tricodermas, se da este gran evento de diversificación que les acabo de dar. Por eso les insisto que el elemento olvidado en la ecuación de utilizar microorganismos es el suelo. Este proceso de diversificación y de adaptación en el suelo tomó entre 20 y 30 millones. Pero a partir de ahí, no solamente desarrollaron la habilidad de descomposición, o ya traían la habilidad de materia orgánica, sino también desarrollaron la habilidad de sintetizar o de producir una serie de enzimas que le permiten destruir la pared, destruir las membranas de otros microorganismos, como son las quitinasas, que alguien ya mencionaba, las quitinasas, las hidrolasas, las glucanasas, las proteasas, que vamos a hablar más de las proteasas. Y entonces, por eso aquí dice que es una actividad de parasitismo, pero no es porque parasitara a las plantas, es porque parasitaba a otros microorganismos. Por ahí alguien preguntaba, aquí está Brian Cárdenas, ¿qué tan eficiente es para el control de Fusarium? Muy, muy buena. Porque en esta etapa, aquí, en esta diversificación, las tricodermas se volvieron adelfoparásitas. Eso quiere decir, ese término se lo inventaron los hongueros, para referirse a que es capaz de parasitar a hongos que se parecen mucho a él. Es decir, la tricoderma va a funcionar muy bien para biocontrol en hongos que se parezcan o que estén muy cercanos filogenéticamente a las tricodermas. Y bueno, ya después cuando las plantas se volvieron a extender en el planeta, pues ya las tricodermas dijeron, pues como que también hay que aprovechar esto. Y entonces en esta etapa es donde desarrollaron la etapa de oportunista o la capacidad de ser oportunista, que no es otra cosa más que decir, yo llegué primero. Por eso es muy complicado combinarlo con otros microorganismos e inclusive entre mismas tricodermas, porque la tricoderma una vez que llega y se establece, y algunas son endófitas, es decir, se meten al interior del córtex de la raíz, ya no permite que se establezcan otra cosa. Es curioso que a tricoderma solo la consideran como biocontrol. Yo he tenido la oportunidad de trabajar. Sí, es lo que trato de decirles hoy, Carlos, y ahorita vamos a platicar de eso, pero en general así se le empezó utilizando. Una vez cultivada, aplicada tricoderma en los suelos de mis cultivos, ¿cuánto tiempo puede estar bien en el suelo? Ahorita platicamos de eso, de los tiempos. Entonces, este proceso evolutivo desde hace más o menos 270, 280 millones de años, le dio una gran cantidad de armamento a las tricodermas en particular. Bueno, estas se las puse nada más por una sencilla razón, de que precisamente como tuvimos un invierno nuclear, aquí ustedes están viendo la cantidad de CO2 que teníamos y también la temperatura. Hubo un ligero descenso de temperatura, aquí se ve mucho mejor. Y es el famoso invierno nuclear que se generó por la cantidad de polvo que levantó y de vapor de agua que levantó el meteorito, el impacto meteorito, y es en lo que se... y los geólogos dicen que también porque incrementó la actividad, la actividad de los volcanes. Bueno, es otra parte del árbol filogenético, que aquí ya no trae la parte de los numeritos o de los años o hace cuántos millones de años se fueron separando, pero aquí les marca las tricodermas que de lo que se tiene inventariado son las que son más abundantes. Hay una página que se olvidó ponerles en la presentación y eso tampoco se los he dicho. Hasta la fecha se han reconocido alrededor de 250 especies, pero la lista sigue creciendo y se me olvidó poner la dirección de la página, es totalmente académico, pero es bastante interesante. Ahora, me voy a regresar tantito por la pregunta del Fusarium. Miren, si ustedes observan, aquí están los hipocreales que hablábamos. En esa lista están también varios Fusarium. Es decir, sí son bastante cercanos a la tricoderma, de tal manera que la tricoderma es muy eficiente para controlar esos hongos. Ahora alguien preguntaba qué tan conveniente es mezclarlo con Metarhizium o con Beauveria. Bueno, considerando que son muy cercanos familiarmente, filogenéticamente, y por lo que les acabo de decir que a la tricoderma le encanta hacer esa... prefiera a los que se parecen mucho a él, no creo que sea muy buena idea combinarla con Metarhizium o con Beauveria, porque son bastante parecidos. Pues para eso nos sirve la dichosa filogenética. Ahora, ya entrando en materia, ¿cómo trabajan actualmente la tricoderma? Lo primeritito es que son micoparasitarias, lo que les he insistido, básicamente así nacieron y lo siguen haciendo. Y puede ser directo o puede ser indirecto, que vamos a ver después. Son capaces de producir una serie de moléculas que activan el sistema de defensa de la planta y a ese se le conoce como el sistema de resistencia inducida. Muchos microorganismos tienen esa capacidad. También son capaces de promover el crecimiento de las raíces, esto se me olvidó en su momento, en la última etapa, cuando son capaces de colonizar las raíces, también su capacidad de producir metabolitos secundarios, metabolitos especializados, también se incrementa bastante. Y uno que va a ser muy, muy importante es el ácido indolacético. El ácido indolacético es lo que conocemos normalmente como auxinas. De hecho, es el compuesto más común que citamos siempre el asunto de las auxinas. Pero también puede haber un efecto indirecto. Esto algunos le están llamando priming, otros el término cuando ustedes le ponen a cualquier traductor, les dice que eso corresponde al cebado, que es una especie como de señalización, de alertamiento para la planta. Y en ese momento entra otro sistema, que es el sistema de resistencia adquirida, es decir, el propio de las plantas. Digamos que la planta, por alguna razón, no se ha dado cuenta que está recibiendo alguna infección. La tricoderma no va y la defiende directamente, sino literalmente anima a la planta y le dice, defiéndete. Más o menos así funciona el efecto del priming o del primado o del cebado o de estimulación. En cultivos que son muy susceptibles a patógenos, ¿qué tan recomendable es aplicar tricoderma si se le aplican fungicidas constantemente? Bueno, ahorita les voy a platicarles. Esto es lo que les comentaba, es el efecto del priming. Cuando la planta, hay una cosa que tiene la tricoderma que es muy, muy interesante. Produce una enzima que se conoce como ACC desaminasa. La ACC aminasa es el precursor de la producción de etileno. La ACC desaminasa lo que hace es inhibir la síntesis de la ACC y con eso se inhibe la síntesis de etileno. ¿Cuál es el problema con el etileno? Que el etileno es la hormona del envejecimiento en las plantas. Si ustedes cultivan algunas plantas como el mango, por ejemplo, acá en México es muy común para los que son de otros países, el mango se cosecha en verde, lo embarcan, lo ponen en el camión y cuando lo van poniendo le van asperjando su etileno y ya cuando llega a la central de abastos, hablando de Veracruz, tarda 5 o 6 horas en llegar a México, ya llega amarillito. Esa es la función del etileno. Pero si las tricodermas son capaces de inhibir la producción de etileno, pues las plantas se envejecen más lentamente. Y eso nos lleva a que tengan una mucho mejor condición. Y es aquí cuando hablamos de que la tricoderma se vuelve un bioestimulante. También la otra es que no sabemos por qué, la verdad es que no sabemos por qué, pero las tricodermas, la mayoría, con planta o sin planta, siguen produciendo ácido indolacético. Y esto es importante porque siempre que nos referimos a los microorganismos que son capaces de producir ácido indolacético, casi siempre es en respuesta porque se lo van a cambiar a la planta por algo. Pero las tricodermas, haya planta o no haya planta, están produciendo ácido indolacético. Y esos son, es un detalle muy importante que tiene que ver con este asunto de cada cuánto aplicar tricoderma. Miren. Estos son todos los mecanismos que la tricoderma es capaz de hacer. Yo, desde que me dedico a esto de los microorganismos, les digo que es como Rambo. Si hay gente que tenga menos de 25 años, pues ya no alcanzaron a ver a Rambo en sus buenos tiempos, pero Rambo era un cuate que podía empezar desde una bazuca, pasar por una metralleta, si lo desarmaban, pues para eso traía su cuchillo cebollero, y si perdía el cuchillo, pues también sabía pelear mano a mano. En este caso, el pelear mano a mano es lo que hace la planta para hacer micoparasitismo. Y otro hongo que también controla muy bien es precisamente la botritis. Y aquí ustedes ven cómo está el hongo de la botritis. Lo pueden encontrar en varias publicaciones. Sirve para controlar Phytophthora, sí, lo hace bastante bien. Y aquí ven las hifas, así se llaman estas estructuras para los hongos, cómo la tricoderma lo va envolviendo, empieza a producir una serie de enzimas y lo empieza a degradar. ¿Qué más es lo que hace la tricoderma a manera directa? Va a producir sideróforos, Para los que no estén familiarizados, normalmente los sideróforos los citamos porque la misma planta produce sideróforos que le ayudan a solubilizar hierro cuando está en suelos calcáreos o en suelos alcalinos y el hierro está precipitado. Pues la tricoderma también puede producir sideróforos y hacer ese trabajo. Pero también algunos de esos sideróforos le permite controlar algunas bacterias en particular. La misma tricoderma, así como otros microorganismos, como pueden ser los bacillus, como pueden ser las pseudomonas, son capaces de producir antibióticos. Son muy, muy competitivas. Por eso, cuando ustedes quieren mezclar tricoderma con otros microorganismos, la tricoderma, bueno, si es que los van a aplicar por separado, que es un detalle muy importante y me interesa que les quede claro. Se ha demostrado, y cada vez lo vemos más, que si ustedes aplican varios microorganismos juntos, el proceso es mucho mejor. Sin embargo, una cosa es que alguien se tome la molestia de ir a aislarlos, identificarlos, estabilizarlos y después meterlos en algo que se llama comunidad sintética, que para ustedes comercialmente eso le llaman consorcio. Pero ese consorcio se tiene que estabilizar, de manera que en la condición en que yo lo ponga, siempre va a trabajar más o menos igual. Y eso sería lo ideal, y si revisan muchos productos, ya traen pseudomonas junto con tricoderma, junto con bacillus, a veces con micorrizas. Pero así es la mezcla y así se formuló, ya está estabilizada. Y si a mí me preguntan, sería lo ideal. Pero muchos de ustedes, mucho con esta idea antisistema que traen algunos, la recomendación es, no, tú ve y pon por un lado las tricodermas y luego a los 15 días les metes bacillus y luego a los 15 días les metes pseudomonas. También funciona, pero es de más riesgo. Y en ese caso, si ustedes los van a aplicar de manera individual, de productos diferentes, la tricoderma siempre va al último. Ahora, la tricoderma no tenemos una regla general cómo se lleva con las micorrizas, que alguien lo preguntaba, porque están evolutivamente muy separados, no tienen nada que ver las tricodermas, no se parecen las tricodermas con las micorrizas. Sin embargo, por este efecto de competencia que tienen las tricodermas, no tan sencillo se deja que otros microorganismos se establezcan. Ahora, como produce ácido indolacético, es capaz de modificar la estructura o la arquitectura de la raíz. Aquí está la producción de ácido indolacético. Eso invariablemente favorece la absorción de nutrientes. También es capaz de producir hidrocianuro, que es un veneno y que también va a matar muchos microorganismos. Y es capaz de activar el sistema de resistencia inducida, que eso es generalmente lo que los microorganismos hacen. El otro detalle importante también, les decía yo, que produce un montón de enzimas que van a degradar las paredes celulares o las paredes las membranas de los microorganismos. Y una cosa que me extraña que nadie lo haya citado hasta ahorita, las tricodermas también pueden controlar nematodos. Y controlan nematodos a partir precisamente de la síntesis de estas enzimas. Tricoderma contra roya, ahí sí se las debo porque no me acuerdo qué hongo es roya. Yo no soy fitopatólogo, entonces con roya sí se las debo. Y bueno, así se ven al microscopio. También las tricodermas van a producir un montón de compuestos que se les conoce como compuestos orgánicos volátiles, los VOX. Y aquí ustedes pueden ver, este es el testigo, es una plantita inútil que se utiliza en los laboratorios, se llama Arabidopsis thaliana. Aquí se puso la tricoderma. La tricoderma está separada por una capa en la caja de Petri. Sin embargo, los volátiles que generó fueron captados por las plantitas y se desarrollaron las raíces. Esto, por ejemplo, lo ha estudiado mucho aquí en México el doctor José López Bucio de la Universidad Michoacana. Tiene muchos trabajos en ese sentido, precisamente en evaluar los dichosos volátiles. Y bueno, este efecto de que las plantas respondan por la actividad de los microorganismos recibe el nombre de MAMS, Microbial Associated molecular pattern, es decir, respuestas asociadas a microorganismos, patrón de respuesta molecular asociada a microorganismos. Y es porque se generan todos estos compuestos y están reconocidos en todas estas tricodermas. Pero ahí no vale la pena que me detenga ahorita. Y aquí está lo que sucede. Este es un rollo bastante interesante. Ustedes ven que por acá, por este lado, está creciendo la tricoderma. Por este lado viene el hongo, que en este caso es patógeno. Ya sea que la tricoderma lo ataque directamente, que esto es lo que llamamos micoparasitismo, también puede producir proteasas que van a dañar las membranas y las paredes y les va a destruir. O también que se produzcan otro tipo de compuestos que vamos a ver más adelante y van a estar causando este daño. Esta me gusta bastante. Alguien preguntaba por Phytophthora. Este trabajo está muy interesante porque se utilizaron distintas tricodermas contra distintos hongos, Phytophthora nicotidia, Phytophthora capsicii, Pythium vexan, Pythium ultimatum y Pythium disocum. Y como ustedes pueden ver, aquí es a los 2 días, a los 4 días, a los 6 días, este es el control con tricoderma y control sin tricoderma, es decir, aquí en este control positivo solo se puso tricoderma y se vio cómo creció la tricoderma. En este que dice control menos, se puso el patógeno. Como ustedes pueden ver, cada cada especie específica de tricoderma tuvo una distinta evolución o una distinta velocidad para, en este caso, inhibir a estos distintos patógenos. Por ejemplo, aquí en esta tricoderma con Ingiopsis, ustedes pueden ver que a los 2 días cada quien tiene bien definido su campo, pero a los 4 días, pues la tricoderma prácticamente ya invadió el espacio de esta Pythium vexans y ya a los 6 días, pues prácticamente la Pythium vexans ya no existe. Y aquí lo vemos también y acá lo vemos que ya no es tan espectacular. Aquí al contrario, esta tricoderma gansi no pudo controlar a la Phytophthora nicotidia. Perdón, sí la pudo controlar. Vean que fue un poquito más lenta, pero al final el patógeno ya no existe. Ahora, aprovechando esta anterior, aquí existen... Aquí empieza el rollo de cómo utilizarlas. Lo ideal cuando utilizamos cualquier microorganismo es que sean preventivos. Dependiendo de condiciones de suelo como pH, de contenido de materia orgánica, condiciones ambientales como temperatura, como humedad. Los que prefieren utilizar microorganismos consideran que si ustedes tienen algún problema fitosanitario, pues lo ideal es empezar con bacillus. Si el bacillus no se los controla, pueden pasar a pseudomonas, que son un poquito más agresivas. Y si las pseudomonas no controlan, ahora se pueden utilizar la tricoderma. En términos de biocontrol, para los que hayan jugado fútbol de a de veras, cuando se jugaba todavía en tierra, porque al menos en México ahora todos juegan en empastado, en aquellos tiempos se decía en el fútbol que existía la posición del último defensa o la barredora. El último defensa tenía por regla de que o pasaba el balón o pasaba el hombre, pero nunca pasaban los dos juntos. La tricoderma es así, la tricoderma es el último recurso y en general, como ustedes pueden ver, en general sí se las pueden, tienen un excelente control, sobre todo, y aquí sí, pregúntenle a su fitopatólogo de cabecera, a su honguero de cabecera, dependen mucho de que se parezcan o filogenéticamente estén muy cercanos a las tricodermas. En la imagen que les presentaba, donde estaba Metarhizium, Beauveria y los Fusarium, esos invariablemente la tricoderma les encanta parasitarlos. Y aquí está lo que les comentaba, los nematodos del suelo, a partir de las proteasas que segregan, pues también pueden controlar algunos nematodos, no todos. ¿Se pueden hablar de tricodermas en composta o bocachis? Excelente idea. No me acuerdo si era de Chile o de dónde era, en algún curso que organizó aquí SMEAP, alguien me comentaba, miren, algo que se me va a decirles de las tricodermas. Las tricodermas se dice que son cosmopolitas, es decir, prácticamente están en todos lados. El último sitio que eligieron para vivir fue el suelo, es donde más diversidad existe, pero encuentran tricodermas prácticamente en todos los suelos de manera natural. Y en ese curso que tuvimos, alguien comentaba que ellos por alguna razón empezaron a mandar a hacer sus análisis y tenían como 5 o 6 especies de tricoderma de manera natural en sus compostas, y que en esos suelos en general no tenían muchos problemas fitosanitarios. Entonces eso es, sí es muy importante ponerlo en composta. Aquí está lo que les decía, los sideróforos, básicamente su función es pasar hierro en estado oxidado y convertirlo en hierro en forma reducida. Las plantas pueden consumir los dos. Sin embargo, por un asunto energético o un asunto evolutivo, siempre van a preferir el hierro en estado reducido. Sin embargo, en los suelos, en su gran mayoría, a menos que ustedes tengan arrozales, el hierro que predomina es el estado oxidado. Por ejemplo, en los suelos rojos, son rojos porque el hierro está oxidado, en zonas altamente lluviosas. Para ahí los que nos escriben desde Perú, que tengan tierras en la Amazonia, Colombia, Venezuela, Brasil, indudablemente, todos esos suelos rojos se debe a la alta presencia de hierro, pero bueno, esto también lo hace. Emelia Baxtaris es la roya del café. A ver, aquí hay una pregunta que siempre me causa ruido. Le he preguntado a los formuladores, recién se la pregunté a un colombiano, peruano, no me acuerdo, en un webinar en línea. Este asunto de la activación. Mira, al menos aquí en México, la gente que yo conozco, que venden productos, les he preguntado, ¿es necesario ese asunto de la activación? Y me dicen que no. Y recién este hombre de Colombia o de Perú, ya no me acuerdo, me decía, es que solamente recomendamos la activación cuando son productos que vienen en muy baja concentración. Que por cierto, alguien me preguntaba cuál es la concentración ideal en productos comerciales. Nosotros consideramos que un 10 a la 7, un 10 a la 8 es más que suficiente. Un 10 a la 8, un 10 a la 9 sería excelente. Por ahí algunos colegas tienen productos que vienen 10 a la 10, 10 a las 11. Son bastante buenos, pero ellos tienen su razón para hacerlo. Pero bueno, un 10 a la 8, un 10 a la 7 sería un buen producto para quien preguntó lo de las concentraciones. Tricoderma contra verticillium, sí. En laboratorio se ha encontrado que tiene muy buena efectividad. Funciona bastante bien. La tricoderma tiene un rango de 5 a 8 con un rango óptimo de 6 a 5. Sí, como los hongos, al menos en el suelo, los hongos prefieren la acidez. Les va a funcionar sin problema en un pH de 5.5 hacia arriba. Yo creo que hasta 7.5 sería excelente, pero en general si lo ponen en neutralidad entre 6 y 7, que es lo que comenta Bonifacio Don Juan, si estamos en la neutralidad funciona bastante bien. Miren, aquí lo que les muestro es que las tricodermas activan eso que les digo, se llaman MAMS, que son los patrones moleculares asociados a microorganismos, que desatan una serie de señalizaciones y entonces la planta la que se defiende. Y esto es muy importante porque favorece o hace mucho más rápido todo este proceso. Y aquí sí es algo muy importante, sobre todo para los que tengan suelos ácidos. Ya sea el patrón asociado a microorganismos o el patrón asociado a daño, que esos son los DAMs, o los asociados a herbívoros, que esos son los HAMs. Lo importante de esto, y no sé si lo alcancen a ver, se desata una serie de señalizaciones que son activados por la presencia de calcio. Y ese calcio es el que desata una serie de procesos que se conocen como cascadas MAPsinasas, y esas MAPsinasas son las que inhiben o producen ciertas situaciones, entre ellos la activación de ácido jasmónico y ácido salicílico, que en otro momento se han visto también como hormonas de protección para la planta. Y bueno, aquí está lo que les decía, las tricodermas producen un montón de enzimas, se ha probado en algodón, en arroz, en cucurbitáceas, en melón y en maíz, en tabaco, etcétera, etcétera. Y aquí están los patógenos que puede controlar. Entonces, alguien preguntaba por Rizoctonia. Sí, Rizoctonia está demostrado que los microorganismos, la tricoderma lo puede controlar. Bueno, esta me la voy a brincar. Esta también es bastante interesante, esta parte. Miren, la tricoderma puede producir un montón de metabolitos especializados. Todavía se le sigue llamando metabolismo secundario. Llamamos metabolismo primario lo que hacen las plantas, es decir, toman nutrientes, toman CO2, toman agua y lo primero que forman es un monosacárido, glucosa. Y a partir de esa glucosa se pueden formar polisacáridos, se puede formar almidón, o se puede ir a otras cosas y ser la base junto con los aminoácidos y formar péptidos, después proteínas, formar lípidos, formar los distintos compuestos. Todas las plantas hacen eso. Y por eso se le llama primario. Pero de repente ante ciertas situaciones de estrés, ciertas situaciones que la saquen de su normalidad, se producen metabolitos específicos y a eso se les llama normalmente secundarios, aunque ahora se les llama específicos. En el caso de la tricoderma, y esto es muy importante, precisamente cuando cae en el suelo y cuando se empieza a juntar con las plantas, ¿por qué son importantes esa asociación? Me brinqué esa parte. ¿Qué obtiene la tricoderma de asociarse con las plantas? Casi todos los microorganismos obtienen azúcares, obtienen carbohidratos, y esa es la moneda de cambio que le da la planta. De tal manera que si la planta crece más, tiene más raíces, pues la tricoderma se beneficia más. Por eso es que promueve su crecimiento, o por eso decimos que bioestimula. Pero como la tricoderma nació siendo peleonera, nació parasitando, también produce un montón de metabolitos secundarios. Algunos, pues, les pusieron su nombre de acuerdo a la especie. Por ejemplo, está aquí la Harcianum B, que pueden ser antibióticos, pueden ser antibactericidas, pueden ser antifúngicos, y que ya tienen que ver con una reacción antagónica contra otros microorganismos que hay en el suelo. Ahora, antes de pasar a esta, aquí viene el detalle, y no me acuerdo quién le comentaba, pero hizo correcto el comentario, de por qué nada más se le considera para biocontrol si también bioestimula y favorece la nutrición. Y ese, insisto, fue lo que me hizo proponer hablarles de tricoderma. Porque, y aquí viene el asunto también de la, de cada cuánto aplicarlo. Generalmente, la tricoderma se aplica para biocontrol cuando la planta ya está. Y se aplica cuando yo empiezo a ver asuntos del problema, cuando lo quiero prevenir. Y generalmente es de forma foliar y generalmente ya no es en contacto con las raíces. O se puede aplicar al suelo vía drench, pero la principal intención es que haya biocontrol. Y aquí viene un detalle importante. Cuando se trata de biocontrolar o de atender otro patógeno, la tricoderma se concentra en eso. Y esa es su principal función y generalmente trata de controlarlos. Y aprovecho para contestarle a Lourdes Itlali. No les puedo contestar esa parte porque yo soy nutriólogo, les insisto, la parte de biocontrol generalmente no la toco, pero en tricoderma es lo que más se ha dedicado. Ya les conté cuáles sí me consta que los controla. Pero ¿qué pasa cuando no hay patógeno? ¿Qué pasa cuando la planta, cuando la tricoderma ya acabó con su chamba? No todas de igual manera, pero les decía que por alguna razón que todavía no sabemos cuál, las tricodermas producen ácido indolacético. Y ese ácido indolacético lo van a producir más cuando no tienen que biocontrolar. Cuando no tienen que biocontrolar, se dedican a producir, a bioestimular el crecimiento de las plantas. No propiamente es que se vuelva un patógeno, pero la planta por sí misma ya produce las auxinas que requiere o el ácido indolacético. La planta necesita tener un equilibrio hormonal. Si ustedes le ponen tricoderma, que va a seguir produciendo ácido indolacético, la planta cae en un desequilibrio hormonal. Generalmente se establece que las auxinas se producen en los ápices de la parte aérea, principalmente, aunque hoy sabemos que lo produce en todas sus partes, pero principalmente en la parte apical de la parte aérea. Y de ahí se mueve hacia las raíces. Y al revés, las citocininas se sintetizan en las raíces y después se mueven hacia la parte aérea. Pero cuando la planta cae en esta alta producción o abundancia de ácido indolacético, pues la planta se desequilibra y simplemente deja de crecer. Pero la tricoderma está ahí y va a estar demandando su presencia de azúcares. Y aquí viene la parte que todavía no tengo los elementos o las evidencias para decirles, para afirmarlo. Esto sucede cuando usted lo utilizan para biocontrol vía externa. Lo que no tengo manera de demostrarles es que funciona diferente cuando ustedes la aplican al suelo y lo aplican directamente a las raíces, que ahorita vamos a platicar de eso. Ahora, este trabajo a mí me gustó bastante, porque en la parte de arriba ustedes están viendo tres especies y tres cepas que tienen que ver con el crecimiento y la productividad de fresa en invernadero. Y bueno, por supuesto, primero tienen el control, que es la parte de arriba. Aquí en la primera parte que les acabo de rayar, pues estamos viendo el rendimiento. En este caso está marcado en gramos por planta. Como ustedes pueden ver, no es que la planta control se haya dejado abandonada, simplemente se le dio el control, el manejo normal de darle nutrientes, de regarla y demás. Pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, esta tuvo una mejor, un mayor rendimiento. Sin embargo, los que recuerden sus clases de estadística, letras iguales significa que no hay diferencia significativa, entonces ahí no hubo diferencia significativa. Después tienen el número de frutos. Aquí sí tenemos una ligera diferencia, porque esta, que en este caso es Trichoderma Harzianum cepa TH1, tuvo un mayor número de frutos. Después tenemos la longitud radical. Aquí definitivamente no hay diferencia significativa. Después tenemos el peso fresco de las raíces. Aquí esta tuvo mucho mayor producción. Perdón, no es cierto, es esta, 73. Luego tenemos el peso seco. Ahí también esta última fue la que dio. Y aquí viene algo muy importante, y esto sí lo teníamos planeado para los berries. Hablando de que las berries son las frutillas, y en México básicamente hablamos de arándanos, de fresas, de zarzamoras y de frambuesas. Son las cuatro principales, porque en el mundo pues hay mucho más. Una de las cosas por las cuales apreciamos a las berries es por su producción de antioxidantes. Otros nutracéuticos como los polifenoles o la producción de ácido ascórbico, o las antocianinas, que es lo que le da el color rojizo a estos frutos. Como ustedes pueden ver, la capacidad antioxidante sí va a estar cambiando, y aquí en este caso la tricoderma GB41 tiene una mucho mayor capacidad antioxidante. La cantidad de polifenoles es mucho mayor, la cantidad de ácido ascórbico es mucho mayor. Sin embargo, la cantidad de antocianinas, la que gana es la TH1. El punto es, como sea, que sí va a cambiar según la especie. Es otra cosa importante que me estoy brincando, y porque sus preguntas están muy preguntones, no va a dar tiempo contestarles a todos. Particularmente las que tengan que ver con biocontrol, en su mayoría, fuera de los que les platique, no les puedo contestar mucho porque no es mi área. ¿Podemos combinar las tricodermas en un sistema de fertirriego? En general, sí. Ya hay muchas compañías que están tratando de meter sus productos en nanoencapsulados, nanoburbujas, para que sean aplicables en el fertirriego y no haya ningún problema. Aunque, como les voy a platicar más adelante, yo prefiero la parte de aplicarlo directo a la raíz. Ahorita les explico por qué. En la mayor parte del mundo, a la producción nos pagan kilos, no nos pagan calidades. Sin embargo, por ahí hay algunos mercados que, si ustedes les dicen, no solamente te voy a vender una libra o medio kilo de arándanos, sino esos arándanos tienen mayor cantidad de antocianinas, que las antocianinas son antioxidantes, y los antioxidantes son muy apreciados, por, sobre todo por las mujeres y cada vez más por los hombres, porque son antienvejecimiento, o para los hombres son anticancerígenos, como por el cáncer de próstata, por eso el jitomate con el licopeno también es muy apreciado. Cuando se nos dé ese mercado de ya no solamente vender kilos, sino vender calidades, esto se vuelve muy importante. Entonces, bueno, aquí están en otros cultivos qué patógenos ha controlado. Bueno, esta me la voy a brincar porque está muy larga. Aquí está. Miren, aquí está lo que les comentaba del control de nematodos. Estas son unas plantas donde se puso este nematodo, se infectó al propósito. En este caso son plantas de Chile. Y como ustedes pueden ver, donde está marcado con letra A, se aplicó una tricoderma, en este caso es Harcianum. En la letra B se aplicó tricoderma atruviridae. En la letra C se aplicó tricoderma virens. Y en la letra D se aplicó Harcianum, pero una cepa diferente. Cuando nos referimos a cepa, nos referimos a que es la misma especie, pero se colectaron en condiciones diferentes, en días diferentes, y ese material como tal se aisló, es decir, ya no se puede reproducir si lo mezclan con otras cosas, aunque además las tricodermas son asexuales, su estabilidad genética es bastante elevada. Y por último, aquí marcado con letra F, pues son las plantas de Chile que sirvieron como testigo. Como ustedes pueden ver, prácticamente, habría que irnos a los números, pero no se los quise presentar. Pero como vemos en el crecimiento, no importa qué tricoderma haya sido, nematodo en particular sí logró controlarlo. Cecilia García pregunta si se puede mezclar con Bacillus. Ya les comenté en su momento que con Bacillus se lleva bastante bien porque el Bacillus no depende tanto de las plantas y quizás son las más recomendables que se junten entre Bacillus y tricoderma, funcionan bastante bien. Y bueno, hablando de Fusarium, este esquemita me gusta bastante porque cuando la tricoderma controla Fusarium, lo hace de dos maneras. Uno es directamente peleándose con el Fusarium, ya sea parasitándolo directamente, ya sea compitiendo por espacio, ya sea produciendo enzimas como las quitinasas, las proteasas, produciendo metabolitos secundarios que ya veíamos anteriormente o compuestos volátiles. Pero también al mismo tiempo sigue promoviendo el crecimiento de las plantas y también activando su sistema de resistencia inducida o haciendo primado, cebado del sistema de resistencia adquirida y le ayuda bastante bien. Entonces, recomendaría el uso de tricodermas como bioestimulación en suelo, pero no en sustratos. Ahorita llegamos a eso. Miren, esta es otra bastante interesante. La tricoderma ha demostrado ser muy eficiente o ser muy útil cuando tenemos distintos tipos de estrés. Espero que en otras partes que nos escuchan no tengan ese problema, pero en México al menos el 50% de nuestra superficie bajo riego, es decir, de nuestros distritos de riego, tienen algún problema de salinidad. Y entonces, pues, lo que han hecho muchos es copiar la versión de Almería y meterle arena y hacer el enarenado para mejorar el drenaje, mejorar la estructura del suelo, pero también cada vez más se utilizan microorganismos, no solamente tricoderma, pero tricoderma pues es muy eficiente. Y para los que tenemos producción en campo, que es la mayoría en el mundo, pues el gran problema aquí en México, este año todavía no terminamos de salir de la sequía, aunque ya nos ha llovido, pues también las tricodermas funcionan muy bien para reducir problemas de estrés. A esto quería llegar y ustedes me han estado preguntando bastante. Ya cada vez menos, pero la actualidad es que utilicemos tricoderma solita. E inclusive un problema es, y por eso fue parte de mi interés, que la tricoderma es bastante especial, pero no hay que tenerle miedo, porque yo he escuchado a mucha gente decir que le da miedo tratar o utilizar tricodermas. Porque precisamente para Juana González, no es cierto, para Cecilia García, que preguntaba si se puede mezclar con Bacillus, pues ese es el futuro, que se combine con otros microorganismos y que entendamos mejor el proceso de bioestimulación, porque casi todo lo que hay en investigación está marcado para biocontrol, los mecanismos, pero no está marcado todavía, no está bien entendido el proceso de bioestimulación y de nutrición. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener? Todos los microorganismos van a depender de su hospedero para saber qué van a hacer, pero la tricoderma es quizá la que más depende de la condición de su hospedero. Si su hospedero está en la mensa, lo bioestimula. Si su hospedero está bien, entonces se dedica más a biocontrolar. El problema es que si la planta está bien y no hay patógeno que controlar, esa parte todavía no la entendemos del todo bien, porque sí hay cambios según la especie de la tricoderma. Y aquí está marcado con rojito que también dependemos de las condiciones ambientales y de las condiciones de suelo. A eso me refiero con las condiciones edáficas. Y precisamente es un trabajo de un doctor en España. Yo diría que uno de los grandes expertos en tricoderma en el mundo, el doctor Enrique Monte, en la Universidad de Salamanca, donde él utilizó distintas cepas y distintas especies. Y en palabras de él, si a él le dieran a elegir cuál tricoderma utilizar para controlar, en este caso, patógenos, que en este caso fue Fusarium, pues la 136, si ustedes ven las imágenes, no tiene comparación. Aquí está el Fusarium cuando lo dejaron crecer solito. Y vean que en la 136, pues prácticamente está desaparecido el Fusarium. Pero esas mismas cepas las agarró y las utilizó en trigo en condiciones de estrés hídrico a los 21 días, las dejaron 2 semanas con estrés hídrico y ustedes pueden ver que la 136 ya no fue tan eficiente, sino la que fue más eficiente fue la 137. Y precisamente ustedes pueden ver, aquí están las espigas de la 137 en condiciones óptimas, prácticamente ven que no hubo diferencia, pero cuando las pusieron a estrés hídrico, otra vez ustedes ven aquí la 137, y cuando las mezclaron, todavía tuvo un mucho mejor llenado, mucho mejor grosor de grano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí sabemos y que ahora tenemos que modelar, hay especies de tricoderma que van a funcionar muy bien para biocontrol, pero parece que realmente son muy pocas las especies de tricoderma que son tan eficientes para bioestimular. Entonces, con eso respondo la pregunta de Luz María Valenzuela de cuál es la mejor para bioestimular. De las 10 o 12 que andan comercialmente, no podemos decirlo con exactitud. Y porque también va a depender de la planta o del cultivo en específico. Ahora, es el gran rollo que yo les quiero decir. Estos son ejemplos de tricoderma en distintos cultivos. Para cualquier microorganismo, entre más cercano lo pongan a las raíces y más temprano lo pongan con la planta, en general suele funcionar mejor. Y cuando hablamos de suelo, esta es la idea que yo tengo, o que estoy tratando de demostrar, que cuando hablamos de suelo y ustedes inoculan su planta cuando está en cepellón, su planta, cuando está en cepellón o cuando está en las charolas, entre más pronto sea el contacto, parece ser que se da mejor la relación y parece ser que se da más el proceso de bioestimulación, porque la tricoderma aprovecha las raíces jóvenes y las va colonizando, lo mismo que pasa con las micorrizas. Y entonces a partir de ahí se da una mejor relación donde la tricoderma va cambiando sus actividades de biocontrol y no sigue siendo tan eficiente para bioestimular, pero parece ser que entre más pronto apliquen, lo voy a cambiar de colorcito porque este se pierde, que entre más pronto apliquen su tricoderma, cualquier microorganismo en general, las plantas tienen una mucho mejor respuesta. Ahora, alguien preguntaba si en sustratos o en tesontle. Miren, la verdad es que ahí sí no les puedo decir, pero si ustedes inoculan sus cepellones, yo creo que va a suceder lo mismo que en suelo. El problema es que en los suelos, aunque ustedes esterilicen, siempre va a haber algún microorganismo que sobreviva. Y lo que sí hemos visto en otros casos, no con tricoderma, que los microorganismos que son capaces de realizar biocontrol funcionan mejor en suelos que tienen mayor biodiversidad que en suelos que fueron esterilizados. Eso se ha visto, por ejemplo, con Fusarium. Suelos que tenían Fusarium se esterilizaron, se puso suelo 100% esterilizado, se fue combinando 75% esterilizados, 25% no esterilizados, 50 y 50, y luego al revés, 75% no esterilizado y 25% esterilizado. Y resulta que cuando los microorganismos benéficos se ponen en suelos que no han sido esterilizados y que en general tienen una buena biodiversidad, que eso es lo que le llamamos microorganismos del suelo, pueden funcionar mejor. Y bueno, en general los microorganismos entre sí se llevan bien, las micorrizas se llevan muy bien con los microorganismos benéficos, y aquí sí yo le voy a poner un signo de interrogación, porque aquí sí depende de muchas cosas con la tricoderma. Y bueno, alguien preguntaba de las tricodermas para algunas enzimas como la quitina. Pues también se considera que tienen un potencial industrial, también tienen cuestiones que ver con la propia economía o el propio balance de los ecosistemas, entre ellos el reciclaje, por esta capacidad que tienen de de reciclar materia orgánica. ¿Qué puedo platicar de tricoderma con Ingi? Nada. Que si son fotosensibles las tricodermas. Casi cualquier microorganismo lo es, sobre todo cuando hablamos de que los aislamos del suelo. Por eso, una de las prácticas que se recomienda reducir para mejorar la microbiología del suelo es reducir la labranza o el laboreo. En general, los microorganismos son bastante sensibles a la luz, y en algún momento yo decía que depende mucho de que muchos productos fracasaron, o el uso de microorganismos hace 15, 20 años fracasó, porque a la gente nada más les decían, ten, aplícalo, pero no les decía, no lo apliques directamente a la luz del sol, aplícalo a la sombra, de preferencia, consérvalo en un lugar fresco y seco, etcétera. Pero en general las tricodermas sí son sensibles a la radiación directa. Lo que sí tienen algunas tricodermas es que su rango ideal de temperatura va de 25 a 30 grados, pero hay algunas que pueden sobrevivir sin problema de 40 a 45 grados, al menos por periodos cortos. Entonces, las tricodermas sí hay algunas que son, sí, bastante termoestables o termoresistentes. Criterio para seleccionar la tricoderma para usar en durazno. Híjole, ahí sí le debo la respuesta a Norberto. Radio de acción, es interesante la pregunta de José Jeremías. ¿Qué radiación o un área media podría alcanzar un punto de aplicación? Es un detalle interesante y tiene que ver con esto de repetirlo. Si ustedes la van a utilizar para biocontrol, más o menos se recomienda casi cada 10 días o cada 15 días. Y una vez que hubo control, dejar de aplicarla, por lo que les decía, puede inhibir el crecimiento de la planta porque ya no hay patógeno. Y la tricoderma se acostumbró que su chamba era biocontrolar. Si se aplica, entre más cercano se aplica a las raíces, le estoy hablando de suelo otra vez, parte aérea no me meto, con eso debería ser suficiente una vía drench, o si comentaba alguien, lo pueden aplicar en el fertirriego, sería más que suficiente. Las tricodermas para combatir en Fusarium, Rizoctonia, Botritis, Verticillium. La tricoderma se lo lleva sin ningún problema. El Fusarium le encanta, porque además son muy similares. El Fusarium, de manera natural, igual hay como 150 especies descritas, es muy común en los bosques, porque su chamba consiste precisamente en degradar materia orgánica. Pero cuando nuestros suelos los empobrecemos con materia orgánica, pues el Fusarium dicen, yo tengo que comer. Y a diferencia de la tricoderma, pues sí es más efectivo contra las plantas. Por eso el Fusarium es muy problemático. Por aquí había una que me interesaba. ¿Dónde se consigue tricoderma? Comercialmente ya encuentran bastantes, inclusive ya encuentran mezclas, les decía, ya encuentran mezclas de varios, de tricodermas, con bacillus, con pseudomonas, ya las inclusive con micorrizas ya las encuentran mezcladas. Si ustedes, insisto, quieren aplicarlas por separado, la micorriza es lo contrario de la tricoderma. Si la tricoderma es bien territorial y una vez que establece, no deja que nadie más establezca, la micorriza es al revés. La micorriza es la mediadora, la buena onda de todos lados. Académicamente ahora se le llama la micósfera, porque sirve de intermediaria con muchas bacterias que la planta no reconoce como benéficas. Entonces el hongo, el que le da los azúcares, y ya sobre todo las solubilizadoras de fósforo o fijadoras de nitrógeno se lo dan al hongo, y al hongo sirve de intermediario. Las tricodermas es al revés. Si van a combinar tricodermas con otro microorganismo por separado, siempre va al último. ¿Se pueden reproducir tricodermas con los violes? Sí, sí se pueden. ¿Qué dosis? Depende qué producto estén utilizando. Por ahí había otra pregunta que alguien me preguntaba, no sé si la leí bien. Ah, gracias, Julio. Bueno, dice que Roya pertenece a Puccinia. Ah, cierto, son las Puccinias. No, ya no están tan cercanas en la filogenia las Puccinias con tricoderma. No creo que sea tan efectiva con la Roya. Gracias, Julio. Alguien preguntaba, bueno, aquí está una que me la encontré por accidente. ¿Se puede combinar micorrizas más bacillus, más penibacillus, más azotobacter, más tricoderma? Sí, y más o menos en ese orden, solo que el azotobacter iría después de las micorrizas y la tricoderma va al último. Eso es lo que les quiero decir. Cuando combinan, la tricoderma va al último. Pero bueno, a la pregunta que me quiero referir, alguien preguntaba concentraciones. Bueno, comercialmente un 10 a la 7, un 10 a la 8 es más que bueno. Y en el suelo, con que tengan un 10 a la 5, un 10 a la 6, también en general ya se considera que es bastante bueno. Para oidio o en vino de uva de mesa, no conozco el oído, no oidio, no sé a qué género pertenezca. ¿Cuál es la mejor forma de nutrir o aumentar tricodermas en el suelo? Supongo, es el Ángel Sedano que conozco. Incrementando materia orgánica en el suelo y teniendo siempre raíces, son las reglas generales, pero materia orgánica, por eso les digo, si enriquecen su composta, si les ponen violes, si le ponen té de composta, es buenísimo para enriquecer tricodermas, por esta parte que tienen de descomposición. Es contraproducente trabajar con exudados de bacterias y tricodermas en un control fitopatológico, verticillium, fusarium. Pues en general no. Les insisto, en general no suele haber ese problema. ¿Cuál es la mejor cepa comercialmente? Difícil decírselo, ni siquiera conozco todas las que hay comercialmente. Y bueno, se quedan muchas preguntas, es un tema complicado. Arándano es muy susceptible a botritis, ¿cuál sería la mejor de aplicarlo? Foliar, ahí sí, foliar. Solo que una vez que se detenga el control, una vez que se controle el problema, al menos espaciar las aplicaciones para que después la tricoderma no se vuelva un problema. Y aquí sí yo recomendaría buscar varios productos, probar y encontrar la cepa que mejor se adapta a esas condiciones. Por este asunto que les digo, que la tricoderma sí depende mucho de su hospedero. ¿Se puede utilizar un birrector a nivel de campo para multiplicar tricoderma? Sí, sin ningún problema. Aunque les digo, mucha gente lo hace a nivel de enriquecer sus compostas y también funciona bastante bien. El pH ideal del agua de riego para aplicar tricodermas, hay más que el pH, que ya quedamos que entre 6 y 7 sería excelente. Para muchos microorganismos el problema pudiera llegar a ser la salinidad y el contenido de sodio. Entonces ahí habría que cuidar que no rebase una conductividad eléctrica de 2, de 3, de 2 en realidad para cualquier cultivo. Y si ya tienen problemas, pues que no pase de 3 la conductividad eléctrica. ¿Yo cuál recomiendo? ¿Vía foliar o edáfico? Las dos funcionan. Foliar suele ser más para biocontrol y lo que queremos cambiar o queremos entender mejor es qué pasa cuando las ponemos en suelo. Cómo irnos más hacia la parte de bioestimulación sin olvidar la parte de biocontrol. Pero las dos funcionan bastante bien. Mezclar varias cepas de tricoderma es adecuado, sí, siempre y cuando hagan sus pruebas antes, porque las mismas tricodermas entre ellas, híjole, es que me tendría que regresar bastante. Las mismas tricodermas entre ellas no se llevan mucho, entonces hay que hacer pruebas. En resumen, hay que hacer pruebas. ¿Es bueno fermentar la tricoderma? Yo diría que no. No entendería cuál es el fundamento para fermentar tricoderma. ¿Por qué tricoderma se aplica al final? Porque les vuelvo a decir, es muy competitiva. Una vez que se establece, ya no deja que nada más se establezca. Por eso, nada más por eso. Si ustedes ponen con Bacillus, como el Bacillus es más corrioso, más resistente, pudiera establecerse. Pero si la quieren mezclar con micorrizas o la quieren mezclar con pseudomonas, la tricoderma es muy agresiva y muchas veces no deja que se establezcan esos otros. ¿Qué opino del consorcio micorrizas, autobacter, suspirillum, bacillus, tricoderma, clonostaquis y nomuera? Bueno, hasta antes del clonostasis, todo bien. Hay varios que ya se venden comercialmente así. Funcionan bastante bien, pero los últimos dos sí no los he visto. Pero sí, es un buen consorcio ese de micorrizas, Sotobacter, Azospirillum, Bacillus, Tricoderma. Funciona bastante bien, porque a las Sotobacter y las Azospirillum, que son de vida libre, que no necesariamente requieren un hospedero como el Rhizobium, también tienen ahí su estuche de monerías de las cosas que saben hacer. Y bueno, por hoy aquí la damos por terminada. Disculpen a los que no les alcanzo a contestar. ¿Es correcto poner tricoderma SPP si no estamos seguros del tipo de tricoderma? Sí. Es lo correcto poner SPP si no estamos de acuerdo, si no estamos seguros qué especie es. Y ahora sí, ya con esa termino. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Como siempre, un gusto escuchar tus conferencias, tus ponencias. Esta no es la excepción. Espero que algo de lo que impartiste hoy se lleven los asistentes. Si tienen más preguntas, les interesan los temas que maneja el maestro, casi doctor, pues lo tendremos en el curso, en el cual les voy a platicar a continuación. Este es un curso que, bueno, un simposio que estamos diseñando en conjunto también con algunos otros especialistas en el tema, y lleva por título innovaciones técnicas para maximizar la producción en berries. Pónganme en el chat si les interesa este tema y les platique de qué vamos a hablar en estas 6 conferencias, que ya vamos a arrancar prácticamente en 19 días. En 19 días vamos a estar iniciando este simposio. Vamos a estar hablando sobre temas de actualidad que hay que tener en cuenta desde la perspectiva técnica en el manejo de las berries. Entonces, pónganme aquí en el chat. Primero, ¿qué les pareció la conferencia? Y segundo, si les interesa este simposio. Veo demasiados comentarios agradeciendo a Oscar. Nos ponen aquí, increíble, me encantó, muchas gracias. Gracias por todo el conocimiento, maestro. Nos pone Josué. Muchas gracias. Saludos, nos pone Uriel. Muchísimas gracias. Saludos desde Chile. Más preguntas por acá que se nos quedaron pendientes. En general, agradeciendo. Agradecemos su disposición y su participación de estar el día de hoy con nosotros. Por aquí muchos nos están poniendo que sí les interesa este simposio. Me interesa, nos ponen aquí Nancy Cruz, me interesa, nos pone Eduardo, también Willy, Andy, muchos de ustedes les interesa el tema, entonces les platico de qué trata. Es un simposio que, les repito, inicia el 17 de septiembre, van a ser 6 conferencias, más de 15 horas de capacitación que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. ¿De qué trata la primera conferencia? Bueno, la primera conferencia lleva por título Mejoramiento Genético de Berries, desarrollando variedades más productivas y resistentes. Aquí vamos a tener a 2 especialistas, uno que es el doctor Jeremías, que es especialista en manejo genético, pero también vamos a tener la participación de otro especialista que nos va a hablar de las propiedades nutracéuticas que se están trabajando desde el desarrollo de variedades. Entonces, esa conferencia va a estar muy interesante, así que es con la que vamos a arrancar este simposio. La conferencia número 2, una disculpa, la conferencia número 2 lleva por título Estrés por cambio climático en la producción de berries y estrategias de manejo y adaptación. Cambio climático es un tema que está ya sobre nosotros. Tenemos que trabajar en el manejo de los cultivos desde la producción, desde la instalación del cultivo, dónde lo vamos a instalar, qué cuidados debemos tener en ciertas épocas, sobre todo el estrés abiótico que tiene que ver con sequías, heladas, temperaturas altas, temperaturas muy bajas. Bueno, cómo ir paleando esto para que nuestras plantas pues sigan produciendo, sea cual sea la berry que estemos manejando. La número 3 tiene que ver con el manejo de microbioma en la nutrición y bioestimulación de berries. Es lo que vimos hoy con el doctor Oscar. Vamos a estar trayendo a colación otros temas. Hoy solo hablamos de tricoderma. Lo enmarcó perfecto el maestro para... tricoderma forma parte de otro vamos a llamarle así, conjunto más grande que es el microbioma. Entonces aquí vamos a entrarle a un poquito más qué otros organismos al menos conocidos hay para este conjunto del microbioma. Se darán cuenta que es una innovación que realmente está incipiente, pero ya hay avances y bueno, todavía la frontera que es por alcanzar es muy grande. Entonces todo esto nos va a hablar el maestro Oscar de una manera de lo que ya se está haciendo y de otra más prospectiva que se viene, vamos a llamarle así, en el futuro. La conferencia número 4 tiene que ver con sustratos. Aquí va a venir el doctor Joel Pineda a hablarnos de la degradación, las propiedades físicas del sustrato y la degradación que sufre a lo largo de los ciclos y cómo ir trabajando con estos sustratos para que a lo largo de un ciclo tras otro, pues vayamos manteniendo las características, las propiedades no vamos a decir en perfecto estado, pero sí mantener las propiedades más importantes para que nuestras plantas pues sigan manteniéndose. La conferencia número 5. La conferencia número 5 tiene que ver con manejo regenerativo de berries, otro tema que viene también en boga. También ya... Todavía no hay una definición universal aceptada de lo que es agricultura regenerativa, pero ya hay aproximaciones que todas le suman y lo que lleva en común es que a diferencia de que solamente hay que producir kilos y calidad, bueno, aquí además hay que sumarle la regeneración de suelos. Ese es uno de los conceptos más aceptados en las diferentes definiciones. Entonces, aquí el ingeniero José Ramírez, que está allá en California, él maneja ya algunas plantaciones de fresa con este enfoque y nos va a estar hablando sobre de qué se trata y cómo podemos ir adaptándolo para transicionar eventualmente a este tipo de agricultura. Si se dan cuenta, pues este simposio como tal no lleva un orden cronológico o más bien fenológico, vamos a llamarle así, sino más bien son conferencias que nosotros consideramos son conocimientos clave que hay que empezar a entender y los que ya estamos en eso o los que están en eso, pues cómo fortalecerlo y cómo aplicarlo en futuras plantaciones o en futuros manejos que se estén haciendo. Finalmente, la conferencia 6 va a tener que ver con fitosanidad. Ahorita la pusimos ahí como patogenidad de furotritis en diferentes variedades de frambuesa. Esta la estamos por ajustar, pero la idea es que se aplique a más de 2 berries. Entonces, esas son las conferencias que hemos preparado para ustedes en este simposio. Un poco de quiénes son los hasta ahorita ponentes confirmados. Bueno, al doctor candidato Oscar Fernández, quien ya conocieron el día de hoy. Algunos también ya lo han visto en otras pláticas. El doctor Carlos Castillo, un especialista en el manejo de berries para diferentes empresas en diferentes países, uno de los consultores más reconocidos en este campo. El ingeniero José Ramírez, quien ya les platicaba, es consultor en cultivos de alto valor, fresa específicamente, allá en California. El doctor Joel Pineda, uno de los referentes en el tema de fertilidad de suelos y manejo de sustratos, también va a estar con nosotros. Y el doctor Jeremías Rodríguez, actual investigador, que se dedica mucho al tema de mejoramiento genético. ¿Qué incluye el curso? Bueno, para los que les interesa este curso, el curso es en vivo, pero vamos a tener las grabaciones. Un día después de cada clase vamos a estar teniendo disponible esa grabación para que ustedes puedan acceder a ella y puedan verla. Entonces, eso es lo que incluye el curso como primer punto. También un certificado a aquellos que terminen el curso, que hable las 15 horas de capacitación con su respectivo código QR para que pues esté garantizado que cualquiera que lo escanee pueda ver que ustedes compruebe que ustedes estuvieron en este curso. Esos son los dos principales productos que les incluye este curso. Tenemos algunos extras, pero esos son para aquellos que reserven primero o liquiden primero. Ahorita les platico. El valor de este curso es de $180. Eso sería lo que valdría como tal este curso, pero el precio de lanzamiento que estamos todavía teniendo como vigente hasta el día sábado 31 de agosto es de $90. Es decir, a partir del domingo 1 de septiembre, este curso ya va a subir y va a tener un costo de $120. Todavía abajo de su valor, pero ya con un costo un poquito más elevado. Entonces, tienes prácticamente hoy y mañana para que liquides o apartes este curso. Ahorita te platico la dinámica. ¿Cuánto es para México? 1,690 pesos. 350 soles si estás en Perú o 700 quetzales. Les repito, este precio solamente válido hasta el 31 de agosto. Y aquí están los extras, los regalos. Esto es para los primeros 20. Si eres de los primeros 20 que aparte o liquide, vamos a decir, como dicen en otros países, que cancele el curso o que lo reserve. Bueno, esos primeros 20 van a tener material extra, que es el material del curso en formato podcast, para que lo puedan escuchar cuando quieran, en sus audífonos, en la camioneta, en sus bocinas de su computadora, cualquier dispositivo audible que tengan, pues ahí van a poder estar también escuchando solo la parte audible del curso. También una serie que le llamamos Producción de Berries 2024, que está constituida por 5 clases extras. Esas clases ahí las tienen. Aplicación foliar eficiente, evapotranspiración, fotosíntesis, fenología aplicada, inducción a la adapta productiva en arándano y manejo y control de araña roja en berries, una plaga de cajón que hay que estar manteniendo a raya en esos cultivos. Van a tener también 2 artículos de SMEAP que les vamos a estar creando como parte de los productos de estos seminarios que hemos estado teniendo y las presentaciones del curso en formato PDF. Eso es para todos, pero si eres de los primeros 20, vas a tener materiales de apoyo extra. Sale esto solo en regalos, serían $160, pero no los vas a pagar si eres de los primeros 20. Es un valor de 160 a un costo de 0. Es un regalo para ti. En este momento, de tu lado derecho, si estás en una computadora, te va a aparecer una imagen que dice nuevo curso, descubre las claves para aumentar tu productividad. Ojo, esa es nuestra oferta, nuestra promesa de lo que les vamos a mostrar es aumentar tu productividad, mejorar la calidad de frutos y adaptarte al cambio climático. Son 3 puntos, 3 ejes que queremos lograr con este simposio y un botón que dice me interesa el simposio. Si le das clic en ese botón verde, te va a llevar a la página donde lo hemos alojado para que lo puedas adquirir. Sale, ahorita les doy un tour por esta página. Puedes apartar con el 30%. Con el 30% tú apartas tu lugar o cancelas, como lo dicen en algunos lugares del sur de México, en algunos países del sur, se dice cancelar o apartar o reservar. Si apartas con el 30%, eso congela el precio de $90 y puedes liquidar después, incluso ya sobre septiembre, pero estarías pagando solamente la diferencia de $90. Eso es una ventaja enorme porque si digamos, no apartas ahorita o mañana, si lo dejas para el domingo o lunes, ya estarías sobre el costo de $120. Entonces, ahí les paso el pequeño tip. Les voy a dar un recorrido por la página, cómo pueden ustedes adquirir el curso. Aquí ya deben estar viendo mi pantalla. Aquí, si le dan clic en ese botón verde, aquí está la página. Vean, es el banner donde dice innovaciones técnicas para maximizar producción de berries. 6 conferencias y aquí están las fechas. Iniciamos el 17 de septiembre, 18, 19, 24, 25 y terminamos el día 26. Bien fácil. ¿Cómo te puedes inscribir? Bueno, aquí tenemos 3 instrucciones. 1, elige la forma de pago de acuerdo a tu país. Si estás en México, elige de los botones del lado derecho. Si estás en el extranjero, al revés. Si estás en México, elige los botones del lado izquierdo. Si estás en el extranjero, elige los botones del lado derecho. Una vez que elijas, ya sea que apartas o adquieras o liquides completo, vamos a hacer el ejemplo acá con el extranjero, le das aquí en adquirir, te va a pedir un correo electrónico, aquí por ejemplo yo puedo meter mi correo personal, te va a pedir un número de tarjeta, por motivos de seguridad ahorita no lo voy a hacer, pero aquí tú lo puedes hacer insertando tu tarjeta y le das en pagar. Una vez que le des en pagar, ¿qué va a pasar? Te va a llegar un correo con tu recibo y te va a llegar un segundo correo casi de inmediato, unos minutos después, con tus accesos al curso. Así de sencillo. Si vas a apartar, utiliza el botón de abajo. Si estás en México, utiliza los botones de la izquierda. Así de sencillo es inscribirte a este curso, pero ya te digo, te queda un día y 22 horas para que aproveches esta promoción que tenemos del $90. Aquí lo repetimos, mira, precio regular del curso, $3,600 o $180. Fase 1 que termina el sábado, $1,690 o $90, pero si no te pones pilas, la fase 2 que arranca el 1 de septiembre ya sube a $2,100 o $120. Entonces, más claro, ni el agua. Tenemos ahí el botón de WhatsApp. Le das clic al botón de WhatsApp y te va a llevar al canal donde damos atención para mensajes de WhatsApp con dudas referentes al curso. Cuando inicia, bueno, aquí tenemos un poco de descriptivos del curso, cuánto dura. Aquí tenemos nuevamente el botón de inscríbete ahora. ¿Qué perfil debes tener? Bueno, productor de berries en general o si quieres producir, si no importa la escala que tengas, consultores y asesores técnicos, académicos, docentes, estudiantes referentes a este tema de la agricultura. Este es el perfil. Aquí está un poco de las biografías de cada ponente, de los que nos van a estar acompañando en este simposio. Siempre ponentes, buscamos mezclar un poco de investigación y también de experiencia en campo. Esos, en nuestros cursos, aquellos que hayan tomado cursos con nosotros, verán, se darán cuenta que es entre las dos áreas del conocimiento en las que estamos siempre aplicándonos. Por un lado, el conjunto de la generación de conocimiento y por el otro lado, el conjunto de la aplicación en campo y en medio, pues está el resultado del curso, el resultado que es el temario de este curso y bueno, lo que ustedes consideramos nosotros que deberían saber en estos temas. Entonces, esa es nuestra página. Les digo, está muy, muy sencilla. Voy a regresar aquí a la presentación y voy a ver si hay algunas preguntas para que relaciones al curso, pues les demos respuesta. Nos ponen aquí... por el curso que acabo de impartir, ¿recibiremos algún certificado, Rosa? Sí, la conferencia de hoy tiene una constancia que vale $5 o $100 y es opcional. Solo aquellos que la soliciten o la requieran, pues con eso estarían ustedes garantizando su constancia de hoy. ¿Dónde publicarán el link y el costo? Carlos López, está publicado, actualmente lo tienes en tu lado derecho, o si estás en un celular en la parte de abajo. Ahí está publicado el curso ahorita para el simposio, para que te inscribas. Me interesa, ¿qué valor tiene? Ya lo pusimos, $90 o $1,690 si te encuentras en México. Gracias, Oscar, nos ponen aquí, saludos cordiales de Guatemala, acabo de comprar la calculadora de soluciones. Ah, también tenemos esa calculadora para que los que le interese, pues la puedan adquirir. Si tienen preguntas con relación al simposio, hágalas en el chat y ahorita se las contesto. Tenemos descuentos. Si eres empresa o equipo o quieres inscribir a tu equipo de tu empresa, a partir de 3 personas les damos un descuento. Este descuento es del 10%. Si son 4 personas, les damos el 20%. Si son 5 personas, el 30%. Y si son 6 personas, les damos el 40%. Y ahí se mantiene 40%. Si son 7, 8, 9 personas, es un muy buen descuento y ya son precios con IVA incluido. Por si requieren factura, también se las damos. Si eres estudiante, tenemos el 30% de descuento de cajón. No importa si eres de universidad, de maestría, de doctorado, de postdoctorado. Para esto simplemente tienes que acreditar que eres estudiante y te damos el 30% de descuento sobre el precio vigente. No aplican las 2 promociones. Es decir, no se puede que sean 3 estudiantes y quieran el descuento de empresas y de estudiantes. No funciona así. Ahí está lo que no, esto no se los comenté. Bueno, en la página que les mostraba, hasta abajo del lado inferior, abajo del logo de SMEAP, el cual van a ver ahorita, hasta aquí abajo tenemos un botón que dice descargar temario. Si tú le das clic ahí en descargar temario, te va a llevar a este archivo PDF y en la última página de este archivo están referencias para que puedas hacer tu pago vía depósito, vía transferencia o un abono a esa tarjeta de Noxo con los montos que aparecen vigentes, ya sea 1,690 pesos o 490 pesos para apartar. Y si estás en otro país, lo puedes hacer vía Western Union, aquí están bien también los datos, o también lo puedes hacer vía PayPal, en cuyo caso solicítanos un enlace para que te demos tu link y puedas hacer tu pago. ¿A qué hora serán impartidos los cursos? De 6 a 8 de la noche, así como ahorita, prácticamente son las 7:50 acá en México. Y reiniciamos hace 1 hora con 50 minutos. Las sesiones van a ser muy similares. A veces nos extendemos un poquito por las preguntas. Aquí procuramos responder la mayoría o todas las preguntas que tengan. Al ser un grupo más reducido, pues la dinámica se facilita. ¿Va? Para estudiantes, nos pone aquí, ¿en cuánto saldrá? Es lo que les acabo de mencionar, pero les hago el cálculo, David. Nos pone... Para estudiantes, ¿en cuánto saldría? Bueno, si estás en el extranjero, solamente pagarías $63. Si eres estudiante, solamente $63. Y si estás en México, pagarías solamente 1,183 pesos. Con el 30% de descuento, prácticamente te estás ahorrando una cantidad de 507 pesos, que es un muy buen ahorro si eres estudiante. Con eso ya tienes para otras compras. ¿Sale? Entonces, con eso creo que llego al final de esta presentación. Espero haberles convencido de que se inscriban a nuestro simposio que ya inicia en 19 días, pero la promoción de $90 vence el día sábado. Así que apresúrate, si te interesan estos temas, capacítate. Las grabaciones de los cursos las vas a tener disponibles por 6 meses. Es decir, si no puedes llegar a la clase de manera puntual o por alguna razón te pierdas alguna de las clases que se estén dando en tiempo real, vas a tener la oportunidad de repetirlas, de ver las grabaciones y bueno, eso tiene también sus ventajas, ¿no? Que los que acudan a eventos presenciales, pues normalmente esto no sucede, ¿verdad? Ahí hay que estar y tomando nota, aquí igual, pero con el beneficio de poder ver la repetición. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos más preguntas? Creo que no. Creo que no tenemos más preguntas. Creo que todavía se encuentra con nosotros acá el maestro Oscar. Le pregunto si podemos compartir la presentación que nos mandó el día de hoy para que les platique qué dinámica tenemos. En caso de que sea negativo porque hay ahí secretos mundiales, pues tal vez nos las reservemos. No, no hay ningún secreto, casi siempre les dejan alguna dinámica para compartírsela. Y aprovechando un comentario de creo que era de Leticia, sobre literatura respecto a la participación de Trichoderma como bioestimulante. También en los cursos... sí les ponemos algunos materiales, artículos, sobre todo libros. Entonces, eso también va en los cursos, los artículos, los libros. Ahí también se les pone como extra. Y no, bueno, agradecer los comentarios, su tiempo. Hoy no lo dije, casi siempre digo que el dinero regresa, pero el tiempo no. Por eso el tiempo vale oro, así que espero que hayan invertido bien sus hora y cacho. Hoy traté de hacerla concreta, pero como dice Cuauhtémoc, que siempre no son de 2 horas y media. En efecto, maestro, no, pues agradecemos mucho eso. En lo que, no sé si quieres leer algún comentario de los que están en el chat o alguna precisión, voy a cargar la presentación y ahorita les comento qué dinámica tenemos para que la descarguen, la presentación que vimos el día de hoy. De acuerdo, entonces yo me despido, tengo que hacer otra cosita y muchas gracias por su tiempo, gracias Cuauhtémoc. No hombre, pues maestro, un gustazo, nos vemos en el simposio y mucho éxito en los proyectos que estés realizando. Nos quedamos con la audiencia, entonces, ¿cuál es la dinámica para que descarguen la presentación del día de hoy? Ahí les va la dinámica. Ya sea que adquieran o no adquieran el curso, vamos a pedirles que nos ayuden a difundirlo. ¿Y cómo, cómo nos ayudarían a difundirlo? Bueno, les voy a compartir aquí a través del chat, nada más dejen encuentro el link, aquí ya lo encontré. A través de su chat les voy a compartir un enlace, se los voy a poner hasta arriba, no sé si ya está ocupado el espacio, no, está desocupado, que va a decir, reacciona, lo estoy escribiendo, por eso, si me ven aquí teclear, es reacciona, comenta y sobre todo, comparte esta publicación. Listo. Ya la pegué ahí. ¿Qué me falta? Listo. Reacciona, comenta y comparte esta publicación. Si le das clic en el listón amarillo que te apareció en la parte superior derecha o en tu celular en la parte de abajo, dice reacciona, comenta y comparte esta publicación y trae un enlace. Si le das clic, te va a llevar a una publicación de WhatsApp, perdón, de Facebook. Esa publicación de Facebook es el curso, es un pequeño flyer donde presenta básicamente lo que les comenté aquí. Si tú reaccionas, comentas y compartes, te vamos a dar la presentación que viste el día de hoy. ¿Cómo ves? Entonces, aquellos que ya lo hayan, bueno, que ya le hayan dado clic, hagan esas tres acciones y pónganme aquí en el chat compartido. Los que tengan compartido, bueno, estaríamos asumiendo de que están participando en la dinámica y con eso yo les pondría ahorita la presentación que vimos y que muy amablemente el maestro Oscar ya nos autorizó a dárselas. Entonces, nada más sería esa la única dinámica. Ustedes nos ayudan a difundir este curso con su red de contactos y nosotros en agradecimiento les damos la presentación que vieron el día de hoy. Entonces, coméntenme aquí en el chat si ya lo hicieron. Si ya lo hicieron, pónganle compartido y con eso procedemos a darles la constancia. Aprovecho para comentar lo que les puse ahorita en la presentación del simposio. Les va a llegar por correo. Ustedes van a recibir un correo donde les vamos a decir que gracias por asistir al webinar de hoy. Les va a llegar un enlace también que dice si necesitas la constancia, lo que les decía, hay que hacer un pequeño pago de 100 pesos o $5. Y también viene el enlace para que se inscriban al simposio, es decir, la manera para inscribirse al simposio les va a estar apareciendo casi en todos lados, entonces muy sencillo. Si tienen duda, háganosla saber a través de WhatsApp, con gusto los atendemos y con eso les agradecemos. La grabación del día de hoy, la conferencia que vimos, la van a tener disponible a partir de mañana. También les va a llegar eso al correo. Entonces, por favor, lean ese correo con detenimiento, porque ahí pues ponemos información de interés y de valor para todos ustedes. Ya que nos pusieron aquí compartido, excelente. Y voy a agradecer particularmente a Mario Alberto Torres, a Oscar Ruiz Morales, a Ariana Mite, a Verónica Márquez Ledesma, a Javier Ortiz, a Mar Bastida, a Francisco Paul Sichnavera, a Nidia Fuentes, a Héctor Rivera, a Luis Marchant Vallejos, a Miriam Guadalupe Romero Soto, por poner su comentario de que ya compartieron esta publicación. Agradecerles y los que se vayan sumando, pues también pónganlo aquí en el chat. Entonces, voy a poner la presentación que nos puso ahorita el maestro Oscar. Listo. En su lado derecho, al lado de donde dice oferta, hay uno que dice archivo y está en este momento un archivo que dice PPT, Oscar, y le pueden dar en el que dice descargar o download, que es en inglés. Y van a tener ese PDF que nos acaba de compartir el maestro Oscar. Entonces, ahora aquellos que ya lo hayan descargado, por favor pónganme en el chat descargado, para que, pues con eso yo compruebe de que sí se pueda descargar. Aquí también nos puso Laura Camacho, compartido, Araceli López, Estuardo Archilla, Sergio Contreras, Itza Fabiola, Carlos Castro nos dice, ya pagué para el simposio, bienvenidísimo a este simposio, a este viaje de conocimiento, Carlos, y aquellos que como Carlos ya se hayan inscrito, pues ya nomás resta esperar a que llegue la fecha, pero ya pueden ir viendo los materiales que les pusimos como extras, las grabaciones de las 5 clases extras, ya las pueden ir ustedes visualizando, vienen ahí en su correo o que les llegó, viene una contraseña para que accedan a ese material. Si fueron de los primeros 20, que yo estoy seguro que sí, si fueron de los primeros 20 ya pueden ver esos materiales. Descargado, gracias, nos pone Arturo, excelente, Mario Alberto, descargado, muchas gracias, no, pues gracias a ustedes. Mark dice, no puedo descargar, Mark, mira, de tu lado derecho si estás en una computadora, en una tablet, hay un abajo de tu chat, un listón, vamos a llamarla así, que aparecen dos botones activos, o pestañas más bien, una que dice producto o oferta, a veces esto cambia dependiendo del lenguaje que tengan configurada su computadora, y ahí al ladito dice una archivo o file, si le das clic en ese, te está apareciendo en este momento un cuadrito que dice PPT Oscar, le das en download o descargar y te la baja a tu celular o a tu equipo que estés utilizando para este evento. Bien, descargado y compartido. Gracias, Víctor Hugo. Ya pagué para el simposio. Lane Milagros, muchísimas gracias y bienvenida a este viaje de conocimiento. Van a ver que se van a llevar muchas experiencias de los ponentes y aprendizajes. Gracias, SMEAP. Pues gracias a ustedes, Rogelio, y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por su preferencia, gracias por su confianza. Nos vemos para el siguiente jueves. Todos los jueves tenemos eventos de acceso libre, acceso gratuito, para promocionar este tipo de eventos, pero también para darles a ustedes conocimiento que puedan aplicar. Entonces, esto es mutuo de ambos lados. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy excelentísima noche y cualquier duda la atenderemos a través del WhatsApp o el correo electrónico. A nombre de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, SMEAP, tengan todos una muy buena noche y hasta la próxima.